Martín, las Naciones Unidas son la mesa de cambio más grande. Una bolsa de valores. Una bolsa de valores. Eso, con votos se negocia. Con principios de derecho. Bueno, ahora vamos a vamos al segundo punto, porque su pregunta es demasiado importante. El segundo momento en que Venezuela tuvo un problema con la Guayana o con Brasil con respecto a la reclamación es en el momento en el cual Venezuela produjo el mapa. Porque este mapa es un mapa, desgraciadamente aquí no tiene río. Ese mapa está abarcando íntegro todo el territorio del sur, que a partir de acá está siendo, haciéndose Venezuela limítrofe con Brasil. Ahora bien, ese mapa tiene esta virtualidad: el tratado vigente entre Venezuela y Brasil dice que toda la cuenca amazónica de Brasil, pero toda la cuenca del Esequibo y del Orinoco, es Venezuela. O sea que en 1859, que son 50 años antes del lado, Brasil renunció a favor de Venezuela de toda la cuenca. Ahora, lo importante, la producción de este mapa, así como tú lo ves así, ese mapa significa que Brasil no podía aumentarlo. ¿Por qué? El tratado vigente. Usted dice que los tratados hay que darlo, el tratado vigente. Ahora, ese mapa tenía otra cosa, es que aquí se cogió esto. Y ahí en el límite sur, la Guayana Esequiba, está el río Tajuto, que va a que no es nuestro presidente. Por tanto, ahí se ha incluido una parte que es la sequía brasileña, que está vigente el tratado de México. Eso se hizo con la intención de decirle a Brasil, por supuesto, si Venezuela hace toda la reclamación de sequía, la parte que es Venezuela quiere ser realista en una política con respecto a la Guayana, a la recuperación de la Guayana Esequiba. Venezuela tiene necesidad de conseguir que Brasil la ponga. Porque si Brasil se pone en contra, nosotros no podríamos respetar eso. Entonces, esto supone que Venezuela tiene que dejar que Brasil utilice los ríos para que no haya intervención. Más aún, bueno, déjame terminar, yo duro hablando. O sea, mi opinión es que Venezuela debe dejarle la salida al Esequibo, porque Brasil es un país cerrado. Está cerrado, todas las costas de Brasil las tiene cerradas hacia el norte por la Guayana venezolana, la Guayana británica, la Guayana holandesa y la Guayana francesa. Entonces, es evidente que geopolíticamente Brasil quiere buscar una salida. Si a nosotros nos dan el territorio y simplemente le damos la libre navegación por el Esequibo, nosotros no estaríamos dando sino exactamente lo que le dimos ya en el tratado de 1859 sobre el Orinoco. Pero además, para poder hacer al Esequibo navegable, hay que gastar real en bruto Venezuela y Brasil, si es que es asunto, porque el Esequibo no es navegable. Más aún. Eso tengo recursos. Y voy a añadir otra cosa, yo, en consideraciones geopolíticas. Lo que yo vi. Entonces, Brasil en la zona de la Amazonia no tiene posibilidades hidroeléctricas, mientras que el Esequibo y Guayana Esequiba sí tienen posibilidades hidroeléctricas. Si nosotros queremos no tener un enemigo, sino un aliado, nosotros debemos ceder las posibilidades, que la represa que eventualmente construyéramos ahí, le vendiéramos electricidad a Brasil. Lo cual, simplemente, a nosotros nos da la posesión del control, porque tiene, el switch lo tiene usted. Sí. Usted le doy o no le doy energía eléctrica según lo que yo quiera. Yo se lo puedo cortar. No se la vendo, no se la vendo. El mundo entero actualmente, toda Europa está interconectada
Yo no veo ninguna dificultad en esa situación. Más aún, yo creo que es el precio que hay que pagar. Debe terminar. Ahora, vamos al tercer punto. En Venezuela, entonces, Venezuela, dentro de la Guayana Esequiba, al final del gobierno del doctor Leoni, tiene lugar una rebelión en el Rupununi. Que aquí en Venezuela la prensa ha dicho que Brasil intervino para sofocar la rebelión. Ahora, yo le digo a usted con conocimiento de causa absoluta, porque fui el único venezolano que estuvo 5 días sin dormir al lado del radio en el cual, con el cual o por el cual llegaban las noticias de lo que estaba sucediendo ahí. Porque, como le puedo decir con toda seguridad, una vez que fracasó la rebelión del Rusia, una vez que los guyaneses que estaban en el Tucunún, o sea, aquí, una vez que estaban aquí y empezaron a movilizarse, cruzaron el río Tacuto y entraron a Brasil. Ahora bien, una vez que entraron a Brasil, una gente armada, el gobierno de Brasil, con razón, empezó a movilizar la tropa. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿No le movilizan? Ahora bien, ¿qué hizo el gobierno de Brasil? El gobierno de Brasil tiene aquí, que está más o menos en este sitio, está Boavista. Y mucho más al sur está Manaus. Las tropas que vuelven a Brasil son de Manaus que van en avión a Boavista. Llegan a Boavista y a partir de Boavista empiezan a dar el paquete. Y avanzan esas tropas. Un sitio de sitio, creo no. Se llama Bonfín, y a partir de Bonfín ordena dejar los camiones y que las tropas avancen sobre aquí. Si eso no es un artículo para dejarle, mire, sálvase, le estoy dando tiempo, venga, y mientras tanto el gobierno venezolano o aviones venezolanos, no, aviones venezolanos aterrizando en Brasil sacando gente. Yo creo que Brasil más favorable no pudo haber sido ante una situación. También es real, para que nos pongamos con realismo. El Rupununi y la zona inmediata de Brasil es una zona absolutamente de intercomunicación abierta entre los ganaderos de un lado se conocen a los ganaderos de otro, como el Arauca 9. Pero son en perfecta situación. Cuando estaban en Guavita se presentó un avión de la Fuerza Aérea Guayanesa, un avión, y atravesó los aeropuertos de Guavita y dijo: yo vengo que me traigo los carros y los medios. Entonces el individuo, el soldado, el teniente que está ahí, le dice: un momentito, usted no puede, usted no sabe lo que es el derecho de asilo, usted qué cree, usted que se lo va a entregar. Es muy explicable, y ya no hay otra cosa. Un país de accidente, que no estaba acostumbrado a esas cosas, y aterrizar a mí. Entonces este individuo, por la orilla le dice: no, nosotros no vamos si no nos estamos. Entonces, al teniente, al cual el futuro no, le dice: ¿qué sale, hermano? Y salió. A este teniente de casualidad no lo hinchan en el pueblo, por haber tocado el pueblo, no haber puesto los billetes. Los civiles, esto es moro. Yo creo que se ha hecho un mito de la intervención brasileña, del ejército brasileño oficial de la Academia, que no lo hace, creo que eso es falso. Okay. Yo sinceramente, con respeto, que después de ser el presidente del Rupununi, entonces me gana a los dos, la siguiente política, que era ceder a Brasil todo a condición de que le protegiera para intervenir. Eso es verdad. En este es, está eso, eso es lo que usted está hablando. O sea que Brasil está dispuesto, o sea que Berna es un rico de Brasil. Entonces, el asunto está que Berna se puede convencer de una cosa que era esa. Es para el peligro. Antes que tener a unos brasileños super unas comunistas, un ejército de esa clase, yo no puedo. Entonces, optan por salir de los brasileños y entregarse a Berna. Entonces empieza otro camino completamente diferente. Una situación completamente diferente. Yo creo que respecto a este punto de la ciencia,
que si nosotros queremos que Brasil no se nos oponga, nosotros tenemos que negociar con Brasil. ¿Qué es que vamos a negociar con ellos? Señor, la política internacional no se hace sino con los gobiernos que tienen. No con los gobiernos que pueden estar en el gobierno. Porque si no, sería un gobierno. La vida no es así. El señor, con todos los idealismos que tenía, el mercado no volvió. Negoció con una universidad interna. Y negoció con una. Con Napoleón Bonaparte, y después de Napoleón Bonaparte, con el que no era Napoleón Bonaparte, que era el sucesor monárquico de Francia, y no hay la política internacional. No hay nada de la política de los monárquicos. Usted lo que tiene es utilizar la coyuntura que se produce a la medida de los intereses que usted tiene y los bases de la institución. Es ilusión. Bueno, eso no es un problema. No, yo no le dejo hablar a este asunto, sino yo he hecho, yo creo que he hecho absolutamente claro mi pensamiento con respecto al asunto. Usted me atacó por un punto, que es el asunto del protocolo. No, vamos a ver dos puntos completamente distintos, y el protocolo me lo puso en dos momentos distintos. Primero, el momento, porque si no se me confunde la situación. Uno, ¿por qué se dijo al protocolo? Y dos, ¿cuál es la situación de hoy con respecto al protocolo? Y voy al asunto de hoy porque tengo un error. El señor primer ministro de Guayana en Cuba, Bernal, ha dicho que él quiere que se prorrogue el protocolo. Y Zambrano le dijo, yo no estoy dispuesto a que el protocolo se prorrogue. No, que no es lo que no. Ahora, yo creo que Venezuela tiene, ¿qué va a hacer el gobierno con respecto a si prosigue el protocolo, a si renueva el protocolo o no? Eso es otra cosa. Y yo creo que depende muchísimo de la coyuntura que se produzca. Yo personalmente creo que no debe prolongar el protocolo y que debe lanzarse al asunto. Ahora, eso hay como cinco caminos los que se podrían hacer, pero eso es otra cosa. Ahora vamos a ver, ¿por qué se firmó el protocolo? Usted, en el momento en que se firmó, prescindiendo de las razones que usted dice, de los copellanos y la propaganda y el mito de la figura de Caldera, que no me voy a meter, créanme. Yo lo que le digo a usted es lo siguiente. Yo no estaba de acuerdo, yo personalmente no estaba de acuerdo en firmar el protocolo. Ahora bien, yo no renuncié a la Cancillería por haberse firmado el protocolo. Yo me negué a ir al momento del acto de la firma del protocolo. Así como otras personas, gran aprecio sí fue de la realidad al momento de que sabíamos exactamente que el protocolo se iba a firmar. Ahora, el protocolo de Ginebra, el protocolo de Puerto España, como el acuerdo de Ginebra, para mí es uno de los momentos más. Yo pasaba mi vida de político o de diplomático a la carrera, tres momentos amargos. Uno, la rebelión de los comunes, que es el más amargo que yo he tenido en mi vida. Dos, porque vino yo la irresponsabilidad de un país o de un gobierno. Segundo, dos, el momento del protocolo de Puerto España, y más todavía el del acuerdo de Ginebra, porque el acuerdo de Ginebra ahí lo aceptaron todos los representantes de los partidos políticos íntegro, y el que se rajó después para decir que no es porque simplemente no tuvo pantalones para decir en Venezuela lo que había dicho, y eso me consta. Y eso es lástima que uno no tiene, que en ese momento uno no tenía un grabador de esto para verlo y para que no hablara, para que la gente después no hable tantas pistolas, porque dice, entonces después se cambian los asuntos no por lo que tú ves sino simplemente por lo que te conviene, y eso así no es así. Y la política internacional no se puede gobernar así cuando se le da a usted opción a todos los destinos. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Doctor? El doctor Carmona no está. No, ¿tú un desacuerdo con la firma de...? No me explico, pero yo le estoy diciendo. El acuerdo de Ginebra se produce en Ginebra, en que estaban representados todos los partidos políticos. Y esos son los individuos que fueron allá representando todos los partidos políticos. Le digo yo que todos estuvieron de acuerdo en la firma. Más aún, le puedo decir que aquí me acuerdo perfectísimamente bien. Dijo el doctor Jaime Lucinchi en esa reunión,
Mire, como aquí todo el mundo está de acuerdo, estamos de acuerdo en que esto sea tratado como un acuerdo ejecutivo y que no se necesite la ratificación del Congreso, que yo creo que eso es lo que legítimamente es, porque eso no es un acuerdo final, eso es más un procedimiento. Nunca el acuerdo de Ginebra es un acuerdo final de nada. Eso es simplemente un acuerdo de cómo se va a negociar una cosa. Y para eso es un acuerdo ejecutivo y eso no tenía que haber tenido que ir al Congreso. Ahora bien, cuando llegan aquí y las cosas se le ponen aguadas, entonces hasta el ministro de Relaciones Exteriores se raja y dice políticamente es necesario que vaya al Congreso y lo hacen ley. Una cosa que nunca debió ser ley. Porque no puede ser ley lo que no es capaz de ser ley. Porque un acuerdo en el cual dice, nos vamos a reunir 4 meses para discutir sobre esto y después de estos 4 meses lo vamos a llevar a Relaciones Unidas, eso no es ningún acuerdo. Es un acuerdo de medio de ponerse de acuerdo, pero no hay más que eso. Eso es un acuerdo meramente ejecutivo. Eso es ridículo llamarlo esto, haber hecho eso una vez. Ahora, igualmente, el protocolo de parte de España, igualmente el doctor Calvario lo llevó al Congreso. Y por razones que son puramente políticas, que no son jurídicas, entonces simplemente, y porque Acción Democrática, la parte de Acción Democrática que estaba de acuerdo con el protocolo y que había sido consultada por el protocolo, dijo que sí. La otra parte no dijo que no y no tenía los votos. Y entonces simplemente se ha quedado las cosas como están. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y eso es lo que yo denuncio aquí. Que el fulanito de que el doctor René de Sol, o que el doctor Carmona, o que el doctor Schaaf, no haya estado de acuerdo con el doctor de Ginebra, eso es una cosa. Como tú puedes estar de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero una cosa es que tú estés de acuerdo porque no te parezca bueno. Y otra cosa es completamente diferente decir que eso es una entrega. Eso no es entregar nada. Eso es simplemente un acuerdo para negociar. Que no debería haber negociado y se debería haber invadido. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa en la cual yo puedo estar de acuerdo. Ahora, concretamente, ¿por qué se negoció el protocolo de los españoles? Les voy a decir por dos razones. Una que es la que todo el mundo dice públicamente. Que es que Venezuela se convenció, que es la que dice el doctor Demetrio Bern en su libro sobre el Caribe que recién publicado aquí en la Universidad de Venezuela. Venezuela no podía tener dos pleitos a la vez, uno con Colombia y otro con Venezuela. Ciertamente eso es un argumento de peso. Y el doctor Bern, que estuvo, yo me acuerdo de usted, de Ginebra y que estaba en la presidencia en ese momento, posiblemente opinaba así. Y ese argumento debe haber pesado. Y creo que es un argumento de peso. Pero yo creo que la razón principal de la cual se firmó el protocolo es por esta razón. De que necesariamente usted tenía que firmar el final de la comisión mixta. Y la única alternativa que le quedaba a Venezuela al final de la comisión mixta era negarse a firmar. Y si se niega a firmar, el protocolo queda en el aire. O sea, queda el acuerdo de Ginebra en el aire. No hay compromiso ninguno. O sea, usted lo único que Venezuela podría haber hecho en ese momento es denunciar a Guyana de incumplimiento del acuerdo de Ginebra y llevarlo a la corte. Y no había otra alternativa. Pero al cumplirse los acuerdos, no se buscó la comisión mixta, no tiene que reconocerse que reconoce al secretario. La comisión mixta, sí. Secretario. Sí, pero ¿qué le da? El medio de solución pacífica y control del acuerdo. Bueno, pero el acuerdo de solución pacífica era. Entonces, como estipulaba el arbitraje, claro, de procedimiento. Eso es lo que no quería Venezuela, eso es lo que dice el doctor Bern. Eso es lo que decía el doctor Bern, que no podía Venezuela tener al mismo tiempo un caso en la corte con Guyana y otro caso en la corte con Colombia, que era lo que parecía que en ese momento iba a haber. Ese es el argumento. Ese es el argumento que se ha dicho. Pero yo le digo que es algo más. Que Venezuela tenía, la comisión mixta tenía que decir, dar un informe final diciendo algo. Es decir, no nos hemos puesto de acuerdo. Pero la comisión que Venezuela tenía que haber dicho es, no nos hemos puesto de acuerdo porque Guyana ha incumplido el acuerdo. Eso era denunciar a Guyana. Y denunciar a Guyana de incumplimiento del acuerdo era llevarlo a la corte de todas maneras. A Guyana por incumplimiento del acuerdo. ¿Me explico? También. Pablo Parlante, y sobre todo Venezuela que su exportación también ya se alcanza. Bueno, en ese momento, podríamos decir así, yo creo que en ese momento, eso lo destaca mucho el doctor Bern dice que Venezuela en ese momento sostiene, y ese es uno de los momentos más inteligentes que ha tenido la diplomacia venezolana en los últimos tiempos, porque precisamente Venezuela en ese momento necesitaba el apoyo de los países del Caribe.
Y ese apoyo de los países del Caribe no lo conseguía sino bajando la presión sobre el Guayana. Bueno, me pregunto. Evidente. Coger de la Guayana Esequiba y que los demás se queden absolutamente sin hacer nada.
cuando vino la posibilidad de Venezuela, de la cuestión del grupo Nuni, la situación de Venezuela, a juzgar por lo que dicen en Guyana y por lo que han dicho algunos periódicos aquí, fue esta. Señores, si ustedes apoyan esa rebelión del grupo Nuni, sepan que a usted le pasa lo que le pasó a los ingleses en Suecia, me dijo el presidente Johnson. Esas son las coyunturas reales que usted tiene. Es necesario que en un momento como ese, por eso usted tiene que buscar la coyuntura internacional cambia. No es posible decir lo mismo hoy. Usted se imagina, usted que en 1960, que con el Shah de Irán era posible la situación de hoy. No es posible. O sea, esa es la coyuntura que usted tiene que esperar. Y eso es, para mí, las ventajas que ha tenido el protocolo. En ese momento, las coyunturas de Venezuela eran muy malas. Las de hoy son peores, no sé. Son mejores, es otra cosa. Pero usted cae en la cuenta. Para el año 62, cuando Venezuela lanzó esa reclamación, desde un punto de vista así estrictamente militar, eso es una locura. El puerto militar más cercano que tenía Venezuela en ese momento era El Dorado, que era un penal. No había ninguna carretera. Ahora, si usted quiere decir, bueno, esto es una declaración irresponsable, militarmente irresponsable. Si usted quiere, vamos a ponerle otro momento de otra coyuntura venezolana, que tuvo lugar en el año 71. Hay una rebelión armada en Trinidad contra el gobierno de Eric Williams. El ejército se acantona en Chaguaramas, en la bahía de Chaguaramas, que está al sur de Trinidad, certifique uno. Y se alza. Con esos alzamientos, típicos nuestros venezolanos, que son los alzamientos o típicos de estos países subdesarrollados que se quedan metidos en los cuarteles. Alzado por metido. Que eso es una cosa verdaderamente cómica, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento, le piden a Venezuela, a Eric Williams, vengan soldados venezolanos siempre, aquí, Argentina. Yo le puedo decir a usted que el temor, temblor y pavor de una cantidad de venezolanos en ese momento, de esa coyuntura, era verdaderamente decir, ¿cómo? Invadir, desembarcar, loco, desembarcar, vamos, nos va a pasar como en Vietnam, nosotros, además, desembarcar en nombre de un gobierno reaccionario para una rebelión popular que tienen ahí los militares, nosotros, desembarcar. Entonces, no va a haber imperialismo. Hay una cantidad de gente aquí en Venezuela. Antiguamente, cuando yo era muchacho, el insulto más grande que un indio le podía decir era la palabra vulgar para llamar homosexual. Actualmente aquí en Venezuela hay muchos indios que el insulto más grande que le pueden dar es que le digan al imperialismo. Eso es una cosa, pero bueno, persuádase que si en Venezuela, en ese momento, esa noche, en que William pidió que desembarcaran los soldados venezolanos, bueno, yo no me voy a atrever a decir muchas cosas, pero en esa noche, y eso era una cosa verdaderamente chico, aterradora, ver a un gobierno en un momento de indecisión. Ahora, otra coyuntura que se le presentó a Venezuela en otra época, fue en el momento de la Guerra Mundial, cuando entra Hitler y en la Blitzkrieg derroca al gobierno de Holanda. Y la reina Guillermina sale, logra salir y marchar a Londres. Y en ese momento, Colonel Powell, secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, le pide al presidente Medina, invada Curazao. Toma Curazao. Porque no podemos dejar. Yo en este momento usted está cerquita. Oye. Sí, sí. Ahora, y en ese momento, al haber dicho no. Ahora,
piensa usted que hubiera la historia, cómo hubiera cambiado si el general Medina entra. Ahora, póngase usted dentro del general Medina y póngase usted dentro de los hombres de esa época, porque son los reales que usted se le pone. En ese momento es oponerse a el Hitler triunfante. Eso no era tan fácil decir, ah, no, es que los aliados van a ganar. Es que nada se hace sin riesgo. ¿Qué es evidente que el gobierno, que el ejército venezolano tenía muy poca capacidad de dirigir en ese momento? Que es evidente que poquito después, inmediatamente la reina Guillermina dijo, mire, le digo a los Estados Unidos, desde Inglaterra, mire, que vayan a Curazao, brasileños, colombianos, lo que sea menos venezolanos. Es lógico, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el responsable de eso? Que no haber utilizado las pinturas. Que no, que no es un riesgo. Que los alemanes a lo mejor no nos hubieran unido sino los poquitos barquitos que nos hundieron a la salida del lago de Maracaibo y que nos hubieran pasado cosas mucho más serias, es verdad. En ese momento también de la guerra mundial, le pongo otro ejemplo, el gobierno de Petén estaba tan mal y la situación era tan sumamente difícil que le ofrecieron a Venezuela en venta toda la Guayana francesa. Dijo que no. Por la cantidad de 100 millones de dólares. Crédito lo compro yo. Hoy cualquiera de estos capitalistas venezolanos paga por ese asunto. Ahora, lo que es pavoroso, es decir, que la razón que tomaron, la razón de la sinrazón con que se le dijo que no lo compraron, era que Venezuela había nacido con una vocación completamente democrática y que no quería tener Colombia. Pero qué importa que ustedes hagan un estado nuevo de Venezuela. Claro, es exacto. En el momento de la guerra se produjo otro momento sumamente serio, que fue la quema de Curazao. Eso era una huelga estrictamente política, dirigida por lo que llaman las izquierdas de Curazao. Y el Curazao empezó a arder. Ahora bien, en ese momento, el gobierno holandés le dice a Venezuela, mis barcos están aquí en Amsterdam. Yo no puedo desembarcar. Yo les pido a ustedes que desembarquen Curazao antes de que arda la reina. Yo sostengo, en ese momento, y sí, verdad, yo lo digo con toda sinceridad, en esa reunión de la Cancillería, yo dije, desembarquen en Curazao. Que nos dicen que somos favorecedores del imperialismo, pues somos y vamos a defender la rebeldía de la Royal Dutch. Porque simplemente ese es el estómago de Venezuela. El 65% del petróleo venezolano se refina ahí. Y yo tengo que salvar esa refinería. ¿Por qué? Porque tengo interés en esa refinería. Claro. Y que me condenen por imperialista. Me condenen por imperialista. Yo dije que esa frase es cuando yo soy imperialista. Porque yo ese asunto. Ahora, ¿qué es el feo? Es feo, ¿eh? Y que una cantidad de gente se va a poner. Como en el momento de la rebelión de Burundi, es evidente que había cantidad de individuos de cámaras y de la CTV que no estaban de acuerdo que se hiciera la ayuda militar a la rebelión de Burundi. ¿Por qué? Porque simplemente el país no está sensibilizado, no estaba sensibilizado y todavía sostengo que no está sensibilizado para tener una vocación de simplemente entender que Venezuela dejó de ser. Yo el otro día le dije a un ministro, mire, yo me he convencido de una cosa, de que ahorita, con estas circunstancias que está sucediendo en Venezuela, está igualita al momento de 1896, cuando los Estados Unidos empezaron a encontrar porque se están poniendo los pantalones largos. Y de que el país, la soberanía del país, está más allá de la frontera. Y que hay cosas que están fuera que le afectan a usted. Y que usted no puede quedarse perturbado ante esas cosas. Comienza a caer. Ahora, el país ordinariamente mismo no está, el país no le acompaña. La mayor parte del país no le acompaña, que es Venezuela.
y las cosas se piensan con una facilidad demasiado grande. Y no se mira, aquí por ejemplo, y voy a tocar un tema verdaderamente vidrioso. Aquí todo el mundo hablaba de la ley de salario, y que si el argumento, que si suben los precios, que si no sé cuántos y tal. Nadie hablaba de las repercusiones que tiene. Por una ley de salarios de Carlos Andrés Pérez de 15 bolívares diarios, nos entraron 2 millones de colombianos y no son 4. Con 35 bolívares, 4. Yo creo que hasta tu vaya va a poner que ¿quién ha planteado los problemas en esa forma así? Pero nosotros tenemos que saber que la política, una vez que tu política, o sea, tiene repercusiones internacionales, porque tu significación ya tiene significaciones internacionales, las cosas hay que empezarlas a mirar desde otro aspecto. Pero en Venezuela no se miran, todavía no se miran. Siembro ideas, cosecharé que hechos. No, el que va a ser. Muy bueno. Muy bueno. Eso es. Si eso es así, eso es criminal. Eso es criminal. Eso es criminal. Sí. Si usted quiere,
usted quiere documentar sobre este asunto, en Guyana se publicó este periódico, que es el que está totalmente íntegro el diario de Jim Jones y todo, una serie de estos diarios. Yo tengo la convicción absoluta de que es imposible que usted le hubiera dotado a una secta religiosa de extranjeros, en su mayor parte, aunque había algunos poquitos guayaneses, con armas largas e inclusive con capacidad, armas largas por una ametralladora, y con capacidad y con bazucas capaces de acciones bélicas mucho más grandes, y con una pista de aterrizaje con posibilidades de aterrizar desde fuera, y que se aterrizara desde fuera sin pasar por los aeropuertos habilitados del propio país. No es posible si no es dentro de un esquema político que Burnham hizo para poner una barrera frente a él. Yo considero que el Templo del Pueblo era un ejército camuflado, religioso, contra el mundo. De eso a mí no me cabe la razón. Creo que desde un punto de vista técnico, eran, muchos de ellos eran graduados universitarios, y como muchísimos, o como la mayor parte de los graduados universitarios de los Estados Unidos, es combatientes de Vietnam. De modo que eran individuos capacitados para enfrentar esta situación. Creo que el éxito agrícola que estos señores tuvieron en unas tierras tan extraordinariamente malas y ásperas como son las tierras de Guyana, o de las dos Guayanas, todos Guayanas, ciertamente es algo que Venezuela debía haber utilizado a como diera lugar, a saber cómo fue que estos señores llegaron a tener el éxito agronómico o agrológico que esta gente tuvo en ese campo. Creo que, desde otro punto de vista, me parece que es increíble, y solamente se puede explicar por la locura colectiva que se suele producir en los venezolanos en el momento final de las elecciones, en que prácticamente no hay gobierno. Eso tuvo lugar, usted recuerda que Carlos Andrés Pérez fue a Guyana en octubre, y estos individuos, si no me equivoco, se suicidaron a final de noviembre. Un periodista del mundo dice que la razón por la cual estos individuos llegaron a la decisión de suicidarse fue porque Carlos Andrés Pérez le reclamó a Burnham de que le hubiera montado este asunto. Y de modo que algún individuo llegó a decir que Venezuela había usado la diplomacia de la cicuta para acabar el asunto. Yo personalmente creo que ni Carlos Andrés Pérez sabía absolutamente nada. Eso sí, eso es lo que yo creo. No estoy diciendo, así como digo, tengo la convicción de que la Cancillería no sabía nada, eso es una cosa. Otra cosa es que no lo supieran Relaciones Interiores, que no lo supiera el Ejército, que no lo supiera Miraflores. Eso es todo. La nueva tribu es una cosa completamente distinta. Si usted quiere, hablamos de la nueva tribu, pero déjeme salir de este rollo porque es una cosa completamente distinta. Bueno, estos son unos gringos y estos son los otros, son unos gringos que hacen un campamento de 400 individuos armados para ponerse frente a otro país. Ahora, de modo que concretamente yo creo que este campamento concreto de fue hecho contra la, y que Venezuela dejó que ese campamento viviera 2 años y medio, y que no tiene problema porque simplemente por los líos que fueron decidieron la masacre colectiva esta suprema. Esto es lo que le quiero decir yo, y me sigue pareciendo la cosa, porque usted persuade que una política internacional que no vaya acompañada de una CIA chiquita venezolana allá, es una política castrada. Olvidémonos, eso no puede ser una política internacional sin ninguna información. Ahora, ¿qué es lo que va a ser espía? Espantoso. Pero hay que hacerlo. Que todos los países tienen espías. Convénzase de que eso